Mamita, contestó su pregunta, permítame. Agárrala hasta abajo porque sí, se vaya a saber. Vierte. Estos 3 meses. A ver. Yo quiero que le dé una. Agárrala hasta abajo porque se vaya a respaldar, ¿no? A ver si se le vaya a caer y no, mire, está precioso. Aplauso para mi mamá. No he puesto más ánimo de ofender. Muchas gracias. Váyanse con su regalo con técnica, ¿eh? No me lo vayan a empeñar ni a vender, ¿eh? Ni se lo voy a dar al marido porque lo va a empeñar ahí a la tienda por maescal. Me informan que en 3 meses, ¿verdad? En 3 meses se van a dar. Miren, en 3 meses diferentes se van a estar entregando regalos para todos. ¿Sí está bien? ¿Así? ¿Está bien? ¿Así? En 3 meses diferentes va a haber regalo para todas. Así es de que no se me desesperen. Vinieron el día de hoy, nos divertimos, se llevaron unos regalos grandes. En 3 meses diferentes se les va a dar sus regalos. Así es de que pasen con su boletito, pero después, ¿no? Cuando les avise. Guarden su boletito, consérvenlo y en 3 meses le van a estar dando sus regalos poco a poco para que les puedan dar a todas. Así es, ¿verdad? Ahí están las mesas. Ah, en 3 meses, diferente. Pensé que meses. ¡Qué menso, güey! ¡Ay, no! Lo que es traerme hasta acá, pues ya me dieron vuelta ya. Bueno, que en 3 mesas diferentes que están en la entrada, donde está el corredor de techa, ¿verdad? Ahí se van a dar, ¿verdad? En 3 mesas diferentes. Entonces, cuiden sus boletitos, vayan en orden. Muchas gracias. El aplauso para todas las personas que organizaron esto. Y con calma van a ir saliendo, les van a entregar su regalo a todas. Conserven su boleto. Y tranquilas, muchas gracias. El día de hoy, niñitos, tranquilos, porque estos son dulces para las mamás. Les felicito.